Lima duerme. Parece que está despierta porque sus gentes caminan y hay ruido de coches y hay palabras. Pero Lima duerme el sueño de sus plazas, de sus iglesias. Y dormida sueña con otra época, cuando era la ciudad de los reyes, la más hermosa capital del continente, la más señorial, la más criolla. Ya viene la temporada. Comerciantes y obreros la hicieron próspera. Aristócratas y burgueses la hicieron suntuosa. Pero eso fue antes de las avenidas asfaltadas, antes de que medio Perú se volcara en ella y la hiciera derramarse por fuera de sus murallas. Hay en alguna parte un río al que en quechua llaman Rímac, hablador, y de tal nombre se llegó al de Lima, por el que todos la conocen. Es la capital de un país que anda perdido entre el ayer y el mañana. Pero antes, mucho antes, fueron otras las fronteras y fue otra la capital. Hubo una vez un imperio que se extendía desde Quito hasta el río Maule en Chile. Interminables desiertos, los más secos del planeta. Valles, tan hermosos que el hombre los consideró sagrados. Montañas, tan altas y grandiosas que fueron tenidas por dioses. Y selvas, profundas y sombrías. Tal fue el escenario de aquel imperio que gobernó una estirpe de piel blanca y oscuro origen a la que llamaban los incas. Ellos fueron los que conquistaron, sometieron y administraron con mano de hierro a los pueblos de ese inmenso territorio, el Tahuantinsuyo, formado por cuatro provincias y con un solo corazón, Cuzco. La capital del imperio, el ombligo del incanato, porque es ombligo y no otra cosa lo que la palabra Cuzco significa. El centro de un cuerpo extendido a los cuatro vientos,
a los cuatro puntos cardinales. Un lugar donde la paz y el orden social se mantenían a cualquier precio. A su católica majestad le interesará saber que encontramos en aquellas comarcas una administración tan perfecta que todavía es la hora que no hemos topado con ladrones, viciosos o gandules, ni con mujeres adúlteras o licenciosas. Todos esos delitos están rigurosamente prohibidos. Los indios depravados no pueden subsistir y todos los súbditos del Inca se ocupan en quehaceres honestos y provechosos. Los súbditos del Inca, todos aquellos que vivían en el Tahuantinsuyo, el conjunto de las cuatro grandes provincias. Pero ¿quiénes eran los incas? ¿De dónde procedían? Solo las leyendas tienen respuesta a esas dos preguntas. Fue en los tiempos en que el gran diluvio, el Uno Pachacuti, había terminado. Una vez vueltas las aguas a su cauce y de nuevo el sol en el cielo, los hermanos Ayar salieron de un agujero llamado Capac Toco, situado entre otros dos, el Sutik Toco y el Maras Toco, en un cerro llamado Tampu Toco, que la tradición sitúa a unas 12 leguas de Cuzco. Los hermanos Ayar, cuatro hombres y cuatro mujeres, organizaron a los indios que encontraron a su paso en un viaje de conquista y de enseñanza. La leyenda les atribuye grandes prodigios: volar, producir la lluvia, derribar montañas con sus ondas de oro. También se dice de ellos que fueron los primeros en traer unas semillas de plantas desconocidas hasta ese momento, y que tenían un pájaro maravilloso dentro de una caja que hablaba y del que recibían consejo. Puede que todo sea simple mitología o que se esté aludiendo en esa leyenda a una tecnología superior a la humana, pero ya no hay forma de saberlo. Se dice también que uno de los hermanos, Manco Capac, se unió a una de las mujeres, Mama Ocllo, y tuvieron un hijo, que fue el primero de la dinastía Inca. Una dinastía que, según el propio Pizarro, era de piel blanca y nada tenía que ver racialmente con el resto de los pueblos del altiplano. La clase dirigente del Imperio del Perú era de piel clara y pelo rubio oscuro, algo así como el color del trigo maduro. Los grandes señores y las damas eran en su mayoría blancos como los españoles. En aquel país encontré a una india con su crío que tenía la piel tan blanca que apenas hubiera podido distinguirla de la gente blanca y rubia. De ellos se decía que eran hijos de dioses. Descendientes de los míticos hermanos Ayar, esos antecesores de los incas surgidos de las entrañas de la tierra y fundadores de Cuzco. Porque en Cuzco fue donde se clavó esa jabalina de oro que ellos lanzaron y que, según la tradición, era la encargada de localizar la tierra prometida, el lugar idóneo para fundamentar el imperio. Así, Cuzco se une en sus raíces al mito del Inca, como se une a otro aún más extraño, el mito de Viracocha, cuyo origen está a 468 kilómetros al sureste, en otro lugar inquietante que antes fue parte de ese imperio y hoy corresponde a Bolivia, Tiahuanaco. Dice la vieja religión de los Andes que fue aquí, en Tiahuanaco, donde el dios creador Viracocha formó a los hombres. Primero hizo gigantes, a los que por soberbios terminó convirtiendo en estatuas de piedra. Después creó a los hombres como hoy somos, a imagen y semejanza de él. También creó a los animales y planificó la tierra, eligiendo los lugares donde debían fundarse las ciudades. Después emprendió su camino evangelizador, instruyendo a sus hijos, los hombres, dándoles leyes y enseñándoles lo fundamental para su prosperidad material y espiritual. Y esa ruta seguida por Viracocha es en sí misma la prueba de que tal dios fuese quien fuese, existió, y que su camino fue obra de técnicos, no de soñadores. Dice la tradición, recogida por el cronista Betanzos, que desde Tiahuanaco Viracocha mandó dos emisarios, uno hacia el Contisuyu y otro en dirección al Antisuyu, en tanto que él mismo se dirigía a Cuzco. Es decir, un emisario fue enviado al norte y otro al oeste, mientras él se va a Cuzco. Y es curioso, el camino que toma Viracocha es exactamente la bisectriz del ángulo que forman norte y sur. Él tomó la dirección noroeste con impecable exactitud.
De Tiahuanaco a Cuzco hay 468 kilómetros en línea recta. Y a mitad del camino, en un punto que equidista 234 kilómetros de ambos lugares, exactamente en la misma línea que los une, en la llamada ruta de Viracocha, está Pucara. Allí hizo descender fuego del cielo para castigar a los impíos y mandó al mayor de sus hijos, Imaima Viracocha, hacia Pachacamac, con la más extraña misión que puede imaginarse: arreglar los solsticios. Después de pasar por Pucara y Cuzco, continúa su marcha hasta Cajamarca, también exactamente en la misma línea. Allí se desvía hacia Puerto Viejo, en el actual Ecuador, donde se despide de sus discípulos y se va hacia el poniente, caminando sobre las aguas. La probabilidad de que tales alineaciones se deban a la casualidad es prácticamente nula. La ruta de Viracocha fue planificada por alguien que realizó un auténtico milagro topográfico, porque entre cada uno de esos puntos alineados hay montañas enormes, valles gigantescos y uno de los terrenos más irregulares de este planeta. Pero si Viracocha dejó evidencias de su conocimiento técnico, los hermanos Ayar, los fundadores de la dinastía Inca, no dejaron otra cosa que no fueran leyendas. Se dice de ellos que volaban, que transformaban montes en quebradas, que iban y venían del cielo a la tierra, que vestían tejidos extraordinarios, pero nada de tales maravillas ha perdurado, como no sea en las leyendas. Ellos fueron los constructores de Cuzco, los que cimentaron su fama e hicieron de la ciudad un centro al que acudían peregrinos de todo el imperio. De entonces fue comparable a Roma o a Jerusalén, y aún más fastuoso que ellas. En sus grandiosos templos o en sus abigarrados mercados se mezclaban gentes llegadas de las cuatro provincias del Tahuantinsuyo. Aquí convivieron yungas y collas, cañaris y huancas, canas y canchis. Por el simple hecho de haber estado una vez en Cuzco, cualquier ciudadano del imperio recibía admiración y respeto de sus vecinos. Tal fue la fama de esta ciudad en tiempos del Inca. La que hoy es Plaza de Armas fue antes la Huacaipata, el lugar donde se llora. También abierta plaza, pero eran otros los dioses y eran otros los templos. Cuando aún no había iglesias ni soportales, se reunía aquí el Inca con sus gentes para llorar y con su llanto conmover a las huacas y alejar el hambre o la sequía. Era aquí, en la Huacaipata, donde se hacía penitencia a las vísperas del Inti Raymi para que el sol continuara apareciendo sobre el horizonte y no dejase la tierra abandonada a las tinieblas. Y era aquí también donde el Inca celebraba sus conquistas, estremeciendo el aire con el bronco sonido de los tambores, forrados, según se dice, con la piel de los vencidos y batidos no por palos, sino con las propias manos cortadas a los que habían osado oponerse al imperio. Donde hoy se escuchan las bocinas de los automóviles, antes se oía el crepitar de las llamas y las piras del sacrificio. Donde hoy se bebe cerveza y pisco sour, antes se levantaban los queros rebosantes de chicha. Ahora hay gentes que pasean indolentes, pero hubo un tiempo en el que ese mismo recorrido lo hacían otros, llenos de reverencia y respeto, llevando en andas las momias de los incas. Esas momias que constituyen un misterio que nunca han sido halladas. En la época del incanato y desde mucho tiempo atrás, los peruanos, como los egipcios y tantos otros pueblos del pasado, momificaban a los personajes importantes. Lo hacían con técnicas que desconocemos, pero el resultado, patente en su excelente conservación pese a los siglos transcurridos, da a entender que no sólo se servían de las circunstancias favorables del terreno o del ambiente, como el frío o la sequedad, sino que poseían métodos probablemente tan complejos como los utilizados en Egipto. Ellos creían en la supervivencia después de la muerte. Según su concepto hay tres mundos: el Caipacha, que es el mundo en el que vivimos, el Ucopacha, que es un mundo subterráneo y sombrío al que van los malvados, y el Hanan Pacha, el mundo celeste, el mundo de arriba, al que van los virtuosos. Según su forma de pensar, la muerte no era sino el nacimiento a una nueva vida,
Por eso enterraban a sus momias en posición fetal, la misma postura que tenían dentro del vientre materno. Lo que sucede es que para ese nuevo nacimiento hacía falta otro vientre, otro útero, el de la eterna madre, la tierra. No fueron una excepción en colocar a sus muertos en esta postura, otras culturas también lo hicieron, incluso los egipcios durante las primeras dinastías. Tal vez ese parto espiritual se haya producido y el paquete de energía consciente que llamamos alma esté en el Hanan Pacha, gozando de eterna paz y abundancia, o en el Ucopacha, sufriendo las consecuencias de una vida equivocada. No lo sabemos, pero el silencioso grito de las momias parece sugerir el más profundo desconsuelo. Y tiene mucho de grotesco el espectáculo de esa carne torturada y seca, con el descanso siempre pendiente, con la consoladora disolución en la tierra aplazada hasta quién sabe cuándo. Pero estas son momias comunes, no las de aquella estirpe casi omnipotente de los incas. Su estudio habría proporcionado tal vez datos definitivos sobre su origen y raza, pero han desaparecido. En tiempos de la conquista parece que estaban aquí, en el Coricancha de Cusco, pero a la llegada de los españoles fueron escondidas. Garcilaso de la Vega dice que vio y hasta tocó respetuosamente alguna de esas momias reales que estaban en Lima, cuando aún se llamaba la Ciudad de los Reyes, pero esas, si es que realmente eran de los auténticos incas, también han desaparecido. La verdad es que todo, o casi todo, en torno a la dinastía inca es mitad historia y mitad leyenda. Se habla de 13 soberanos incas. Incluso Guamán Poma, el cronista indígena, hizo 13 retratos idealizados, dando por cierto que se trataba de 13 personas. Pero es posible que no fuesen individuos, sino dinastías reinantes, al menos hasta el noveno inca, Pachacuti. A partir de él, ya empieza una etapa histórica más o menos registrada en cuanto a fechas y acciones se refiere. Una de las razones para esa argumentación es el enorme nivel cultural que había alcanzado el Imperio Inca en tiempos de la conquista. Un nivel difícilmente alcanzable en los 200 o 250 años que pudieron gobernar los 11 reyes anteriores a Huáscar y Atahualpa, que eran los que reinaban entre luchas fratricidas a la llegada de los europeos. Dicen que por esta calle fue por la que Pizarro y su gente entraron en Cuzco el 15 de noviembre de 1533. Y ciertamente no era una pequeña villa lo que encontraron, sino una ciudad hermosa, reflejo de una cultura madura en arquitectura, en matemáticas, en orden social, en pesas y medidas, en administración, en agricultura. Una civilización que había elevado la piedra a su mayor altura, haciendo de ella tan cabal uso que los cronistas no pudieron dejar de manifestar su asombro ante la técnica que se utilizó en muros y casas de Cuzco. Y hay piedras de estas que tienen muchas puntas y altibajos por toda la redonda, y con las que ajustan están labradas de modo que encajan muy al justo. La cual obra no dejaría de ser muy pesada y prolija, porque para encajar unas piedras con otras era necesario quitarlas y ponerlas muchas veces para probarlas, y siendo tan grandes como vemos, bien se echa de ver la gente y sufrimiento que serían menester. Y tales consideraciones están justificadas ante el alarde que los incas hicieron en Sasahuamán y en Cuzco, dejando ejemplos tan impresionantes y ya tan conocidos como la piedra de los 12 ángulos en la cusqueña calle de Atún Rumilloc. Cuesta trabajo entender cómo lo hicieron. El enorme esfuerzo que debió suponer levantar una y otra vez la pesada piedra hasta hacerla ajustar con las que tiene debajo o a los lados sin quedar un milímetro de holgura. Ese es un misterio no resuelto, sobre todo si, como hicieron en otros muros, tenían a su alcance fabricar piedras cúbicas con igual perfección y mucho más fáciles, que resistieron igualmente sin problemas los terremotos. La impresión que labrar piedras de múltiples facetas les costaba mucho menos esfuerzo del que imaginamos,
y creo que hemos descubierto cómo lo hacían. La clave nos la proporcionó un antropólogo de Cuzco, Rubén Orellana, un tenaz investigador de los métodos de construcción incaicos. Con él estuvimos en la cantera de Pinipampa, utilizada por los incas y aún en explotación. Hay evidencias de que los incas la utilizaron para llevar piedras que emplearon en la construcción de Cuzco, ¿no es así? Sí, o sea, existen las evidencias del trabajo hecho por los incas en piedras de baja dimensión, o sea, no de mucho peso, que han constituido parte de los recintos y las viviendas de la ciudad del Cuzco. ¿Y hay en esta cantera algo que explique, algo que justifique un aspecto que a todos los que vemos las ruinas incas nos sorprende, y es la precisión con la que se ajusta una piedra sobre otra, incluso teniendo muchas facetas que coinciden de una manera perfecta? ¿Habéis resuelto ese problema? ¿Sabéis cómo ellos, qué técnica utilizaron para ese ajuste tan preciso de unas piedras con otras, a veces con una tremenda dimensión? ¿Hay aquí alguna evidencia de eso? Sí, existe, o sea, existe el trabajo de lo cóncavo y convexo en las piedras, el buchardeo, el terminado de pulida, y lo que llamamos nosotros el trabajo de prefabricado, que esto es, digamos, elaborar partes de un recinto, de tal manera que después son trasladados y armados ya en Cuzco, o sea, el ensamble ya se da aquí en la cantera. Ya se lleva, cuando esos muros se construyen en Cuzco, por ejemplo, esas piedras o varias de esas piedras que van a formar el muro ya están ajustadas, preparadas para, terminadas perfectamente, ajustando unas con otras, y luego era solo montarlo como un rompecabezas. Exacto, o sea, hace la función del rompecabezas, pero aquí hay una cosa interesante, hay una captación de lo tridimensional, por el trabajo que se hace de piedra con piedra para después formar lo que es un rectángulo. Entonces, por el trabajo que hay acá, muy fácilmente se puede determinar que hay una concepción mayor a la nuestra de lo tridimensional para poder lograr esos volúmenes. Es decir, no es como suponían los cronistas, que había que levantar una piedra, irla labrando, luego volverla a dejar descansar sobre la otra, probar una y otra vez con el esfuerzo que eso significaría, sino que ellos tenían una capacidad que nosotros no tenemos, por decirlo de alguna manera, para un concepto, una forma de ver la piedra que les llevaba a ir muy directos a cómo hacerlo. Sí, eso existe acá. Se ve muy claramente que el encaje de uno con otro ya sale de por sí para la elaboración previa. Es más, dentro de lo que es el trabajo en canteras, en otra cantera de Cuzco, que es de Huacoto, hay una capacidad de la gente para poder trabajar la piedra en términos actuales, porque en el Cuzco se utiliza mucho la laja de piedra, y esta gente conoce lo que en términos técnicos se llama la línea de esfoliación. Es una línea por la cual se da 3 golpes o 4 golpes con cincel y se fractura la piedra en laja. Ese es el punto débil que tiene la piedra. A mí me ha pasado la experiencia de que yo he preguntado a la gente por qué golpean en ese sentido y me dicen: aquí hay una línea. Esa línea, para verla, no la he podido, porque se necesitan instrumentos ópticos, microscopios, una serie de aparatos que permitan ver esa línea que tiene toda piedra. Como te digo, yo con mi vista no he podido captar, pero ellos sí la ven. Como hemos visto, las piedras salían de la cantera preparadas para ensamblar. Pero eso no explica cómo lo hicieron con las grandes. Ya fuese a pie de obra o en la cantera, las dificultades son las mismas. Levantar la piedra superior una y otra vez para probar, hasta conseguir el perfecto ajuste. A no ser que hubiera otro sistema. Y lo hay. Haciendo el labrado y el ajuste de las piedras no verticalmente, sino horizontalmente y sobre rodillos, con un esfuerzo mínimo. Parece algo sencillo, algo que a cualquiera puede ocurrírsele, sin embargo es la primera vez, al menos que yo sepa, en la que el problema se ve resuelto. No puede afirmarse rotundamente que es así como lo hicieron, pero sí que hay un sistema, este que acabo de mostrarles, que probablemente fue el que utilizaron. Bien, es hora ya de dejarles. Pero volveremos a Cuzco para seguir hablando de los incas y les contaré algunas de las mil leyendas con las que se cimentaron los edificios de la que en su día fue capital del fabuloso Tahuantinsuyo Inca.